Buenos días desde la cama. Llevo un ratillo aquí despierta, jugando con Romeo. Y nada, me voy a levantar. Son las 10:15. Y nada, voy a desayunar. ¡Qué chiquito! Pues eso, que vamos a desayunar. Chicas, ya he desayunado y creo que hace tiempo que no os enseño mis plantas. Mirad, le he pegado un pelado aquí a la hierbabuena, que no vea, pero es que esto sigue creciendo una barbarita. O sea, esto es, yo qué sé. Crece esto. Y os voy a enseñar que mi madre me dio unas ramitas de menta. Y ya esto ha crecido una cosa bárbara, mirad. Mirad, ¿veis estas ramitinillas pequeñas? Pues esto es menta. Mirad qué hojitas tan monas. Mirad, mirad, esta es la más grandecita. Mirad qué bien huele. Bueno, y la albahaca que está gigante la tía. Mirad, mirad. Tengo para hacer pasta con albahaca hasta el final de los tiempos. Para hacer pesto, chicas. Y luego esto que es una planta que nunca me acuerdo cómo se llama, ecomenta piña o algo así. Que esto es, no veas. Esto me descuido y llega allí a la ventana del vecino. Y tengo luego unas ramitas por ahí que me dio mi madre también de... A ver si la veo yo. Esta rama. Esta de aquí es de savia. Y ya le he visto unas mini hojas. Así que nada. Esto va a tope de power. Me encanta tener plantitas en la ventana porque toda la brisita que entra viene aromatizada y está súper chulo. Y en general me estoy aficionando bastante a las plantitas. No sé, me gusta ahí tenerlas pequeñitas y que luego verlas crecer y un día una hojita, otro día otra hojita y al pasar algunas semanas ves la diferencia de cuando llegaron a casa. Entonces, es amor, es como pequeños hijos también. Laura mascotita, es Laura mascotita. Laura mascotita, sí. Bueno, chicas, que ya llevaba unos cuantos de vlog sin Laura mascotita, así que vamos a continuar porque yo tengo aquí muchas fotos con demasiado amor. Demasiado amor. Y hoy le toca el turno a Bea Gaba 89. Y mirad, qué guapos salen los dos, por favor. Mirad cuánto amor. El perrito se llama Lupo y bueno, pues su mamá lo quiere muchísimo y mirad, por favor, os habéis preparado para morir de amor, ¿verdad? Agarraos. Mira qué cosa, quiero comerlo. Mira qué peluche, es que es un peluche. Es un peluche disfrazado de hada, ¿vale? Mirad qué cosa más bonita. Y bueno, pues vamos a mandarle el beso with love para esta pareja de amor. Bueno, cuando Tere me mandó la foto de su ratilla, como ella le llama, yo, bueno, le llama ratona. Y es que ahora cuando le veáis la cara vais a morir también de amor. Yo fui a abrirlo y ver esta foto y claro, se parece mucho a Tyrion. Y mirad, por favor, por favor, por favor. ¡Ay, me muero de amor! Mirad qué cosa, madre. Una cosita tan pequeña. Esas orejotas como las de Tyre. Mire, 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 mire. Y mirad, mirad aquí, por favor. Es que Tyrion pone esta cara, ¿vale? Y yo me muero de amor con la ratona. Mira qué cara. Mira, esta manchita blanca tiene que ser de su madre, claro, porque yo la manchita blanca de mi tire es mía, ¿vale? Y de nadie más. Pero mirad, mirad qué monada, por favor. Yo me la quiero comer. Y bueno, pues aquí ya sale con su mamá. Y mirad, ¿veis? Como lo que os digo, la manchita blanca es de su madre porque le ha dado un beso de amor y eso ya queda sellado.
de amor y punto. Así que yo también os mando mi besito with love para vosotros, que sois amor. Más fotitos con mucho amor. Nika es 25, me ha mandado un reportaje precioso de sus mascotitas. Vamos a empezar porque esto, ya os digo, es que es amor. El aura mascotita, preparaos para morir de amor, ¿eh? No digo más. Mirad aquí su pequeño peludo. Mira, ahí en el césped. Me encanta cuando están en el césped porque ellos disfrutan muchísimo. Y ahora vive, ¿vale? Con una gatita, ¿vale? Mira qué gatinillo más mona. Es que es amor. Mira qué huella. ¿Habéis visto esa huella? Es que eso es para comerlo. Eso es para comerlo. Y mirad aquí, por favor. Mirad los dos durmiendo juntitos, ¿vale? Mira la pelotilla peluda. Mira cuánto amor. No me digáis que no es amor. Mira, ay. Mirad qué mano. Mirad qué pata. ¿Esa pata? ¿No se la ha comido ya su madre o qué? Que me la como. Y ay, mira el pequeño ahí con su mantita abrazadito. Yo es que me muero de amor, de verdad, ¿eh? Me muero de amor con todas vosotras. Y con vuestros peludos ya ni os cuento. ¡Ay, cuánto amor! Así que nada, voy a coger fotito de los dos y le vamos a plantar el beso with love para estos peludos. ¡Yay! Y bueno, chicas, esto ha sido todo por hoy. Hoy ya despedimos la horita mascotita. Y bueno, pues si queréis salir en alguno de mis blogs en la hora mascotita, pues ya sabéis que podéis hacerlo a través de mi Instagram. Podéis mandarme por ahí las fotitos o un email o algo así. Ya sabéis que estoy en todas las redes sociales y que si hay alguna que os falte, en la cajita de información siempre os dejo todos los enlaces a mis redes sociales, por lo menos las que más utilizo. Y nada más, vamos a seguir con el blog. Bueno, chicas, que el cartero es que no para de venir aquí a mi casa. Hoy me ha llegado otro paquetito y ya intuyo lo que es. Así que nada, os coloco otra vez ahí a la Thermomix y vamos ahí a ver qué es lo que hay aquí dentro. Hoy vamos a abrir la caja con el cuchillo. Hombre. ¿Recordáis que en el último, bueno, en hace dos blogs, material escolar me envió cositas, ¿no? Que yo había pedido. Bueno, pues faltaba una cosa. Y es esta cosa, ¿vale? Es una mochila de Pepe Jeans que lo peta un montón. Mirad qué cosa más chula, por favor. ¡Hola, qué bonita! Me encanta, ¿vale? Preciosa. Jopetas. Es como una especie de mochila así como un azul vaquero, pero no, la de hecho no es vaquero, ¿vale? Es así como azul marino y ahora tiene puntitos y el Pepe Jeans como en verde mint. Me parece chulísima, ¿vale? Chulísima. Qué guapada. A ver. Ah, mira, tiene aquí como para sacarle los cascos y llevar dentro de la mochila el iPad o... Bueno, el iPad no, el iPod. O lo que escuchéis, el móvil, lo que sea. ¿Veis? Se puede meter aquí en el bolsillito este interior. ¿Veis? Se mete aquí y sale por el agujerito este. Hoy por dentro es monísima y una capacidad que no veas. Mirad qué capacidad. Tiene un montón. Súper grande. Jópetas. Y es chulísima tanto por fuera como por dentro. Qué bonita. Me encanta. Qué molongi. Además la calidad se ve súper buena, ¿eh? Uy, como me gusta. El color me encanta, me encanta. Me parece preciosa. Chulísima.
Os voy a dejar en la cajita de info el enlace a esta mochila porque es que lo peta un montón. Mirad qué guay. Mirad cómo mola. ¿Pues vamos al cole ya o qué? Bueno, yo al cole ya no voy a ir, pero si vuelve ya septiembre, yo soy feliz. Soy hiper feliz. Ay, cómo me mola, me encanta. Súper cómoda. Siento con ganas de ir al cole otra vez, ¿vale? Bueno, chicas, ¿recordáis que ayer me levanté muy temprano para ir a unas citas que tenía? Bueno, pues hoy tengo que salir otra vez esta tarde a las 5. Y bueno, después de ir a este sitio, en uno o dos días voy a saber una noticia. Así que es probable que las cosas cambien un poco a partir de ahora. Así que, bueno, no voy a adelantaros nada porque no es seguro si os va a ocurrir o no, pero en principio, pues eso, que me apetecía decirlo porque me siento un poco nerviosa. Y bueno, pues hoy pues siempre estáis conmigo y vais a notar que voy a salir esta tarde otra vez y tal. Entonces, bueno, que sepáis que es probable que a partir de ahora las cosas cambien un poco. Que no es nada malo, por supuesto. Y nada, pues eso, que no puedo evitar sentirme un poco nerviosa ahora mismo. Y quería comentaros, pues eso, que tengo yo ahí como un gusanito comilón que me está poniendo un poco nerviosa. Pero bueno, ya os digo que no es nada malo, todo lo contrario. Y nada, a ver cómo van sucediendo las cosas. Desde luego, no se puede planear la vida, eso lo tengo clarísimo, porque cuando menos te lo esperas, la vida te da un cambio y bueno, pues cambia todo. Chicas, parte del menú de hoy va a ser huevito frito. Y no sé si os pasa, pero yo me pongo mi armadura porque para mí es horrible que me salte. O sea, yo si me salta, salgo corriendo porque no puedo soportarlo. Así que nada, esta es mi armadura, me cubro con un paño de cocina y ya pues así como desde lejos, así, y veis así como, no me des, pues ya vuelvo y huevito frito. Normalmente no soy tan pamplinosa para hacer la comida, pero con el huevo frito en concreto sí, soy así de cagona. Así de cagona. Y ya os voy a enseñar el resto del menú de hoy. Hoy comemos quinoa con huevito frito. A FM Cantero le pongo dos porque si no se queda con hambre. Y pimientos, asados no, al vapor porque nos encanta. Y nuevamente he hecho comida como para, no sé, como para todo el barrio, ¿no? Yo tengo ahí que me falta ponerme el huevito y me ha sobrado. Así que esto lo voy a dejar para la noche hacer una ensalada que va a estar muy buena. Así que nada, este es el menú de hoy. Bueno, chicas, ¡ay, Dios mío, qué tortura con los pelos, de verdad! Son las 3 en punto, así que quiero salir de aquí de casa a las 4, por lo tanto voy a subirme ya para arreglarme. Y ¡uy, qué nerviosillos más tontos se me ponen en el estómago! Cuando ustedes tenéis así un poco de nervios por algo que vais a hacer o lo que sea, ¿se os coge el estómago también? ¿O cómo se manifiesta vuestros nerviosismos? Porque a mí siempre se me coge el estómago. Por un lado me viene bien porque así yo, pues como que, ya saben, ¿no? Todo va fluido por donde tiene que ir. Ay, pero no sé, no me gusta esa sensación de nerviosismo, aunque realmente por una parte voy muy tranquila, porque si tiene que ser, pues será, y si no, pues nada, no pasa nada. Pero no sé, estoy como nerviosa y me encantaría deciros exactamente lo que es, porque no es nada del otro mundo,
Pero ya sabéis, hasta que no sea todo así, pues sea un sí seguro o un no seguro, no quiero decir nada porque es tontería. Bueno, chicas, estoy lista. He hecho un intento por peinarme, pero mirad qué pelos de loca. La verdad es que tengo el pelo. Mejor no comentarlo. Y bueno, me he puesto esto, pantalón negro, camisetita blanca y blazers sin mangas. ¿Qué os parece? Deseadme suerte, aunque no sepáis para lo que es. Bueno, chicas, acabo de aparcar el coche y voy a salir del parking y me voy directa al sitio porque creo que me pilla un pelín cerca, aunque voy bien de tiempo. Pero bueno, voy un poco, ya sabéis, nerviosilla. Ahora después os cuento. Bueno, chicas, ya he salido de este sitio que tenía que ir y bueno, la cosa creo, no sé cómo ha ido, la verdad. No sé si bien o mal, no lo sé. Bueno, en cualquier caso es que he venido a pagar el ticket del parking. Y resulta que como yo nunca llevo dinero encima, no sé si ahí, ¿no? Creo que tiene una mancha al objetivo. Bueno, no sé. Pues eso, que cuando vengo a pagar al cajero y yo no llevo nunca dinero encima, resulta que no puedes pagar con tarjeta. O sea, qué cacota de parking es este. O sea, he tenido que salir a un banco a sacar dinero para pagar el parking. O sea, un desastre absoluto. Muy mal, señores del parking. Muy mal. Y por lo tanto, pues ha incrementado, por lo que veo, la minuta esta. Ay, Dios mío de mi vida. Por ahorrarse a lo mejor unos centimitos. Qué pesadilla, ¿eh? Y hace una calor, señoras. Ay, qué calor. Bueno, voy a pagar esto porque es que ahora tampoco encuentro. Claro, como llevo ahora un bolso hiper grande, pues nunca encuentro nada. Ahora, ya lo he encontrado. Que esto es una pesadilla y creo que me estáis viendo fatal porque esto tiene una mancha. Hombre, ya, vaya tela. Bueno, chicas, pues nada, ya me he llegado a casa, estoy en el parking y nada, que antes he dicho ahí como, bueno, no sé si bien o mal, da igual. Nada, es que, pues eso, que ya cuando sepa algo os lo diré. Porque de todos modos, deciros ahora, pues ha ido bien, pero las sensaciones sin deciros exactamente lo que es o lo que no es, pues me parece también un poco ridículo, la verdad. Pero bueno, que sepáis que va a un sitio que puede o no en un futuro no muy lejano. Pues cambiar un poco la situación, ¿no, mía? Y ya está, nada, que he llegado a casa, son las 7 menos cuarto. Tengo un montón de sed, así que voy a ver si FM Cantero quiere un batido conmigo, si no se lo ha tomado ya. Que se va a poner a jugar con los coches, porque él dice que a partir de 30 grados no corre, y estamos a 34 grados. O sea, no corre la cinta, me refiero. Es que está haciendo unos días de muchísimo calor. Así que nada, voy a ver qué está haciendo y os cuento. Chicas, acabo de llegar a casa y estaba hablando con Tyrion y ha pegado un saltito, estaba justo ahí. Y ha pegado un saltito y se ha montado en la silla. No sé, él piensa que está como más cerca así de mí, o yo qué sé. ¿Tú qué haces ahí montado? ¿Eh? ¿Tú qué haces ahí montado? ¿Qué haces ahí montado, niño? Este niño peludo. Este niño peludetillo. Y lo meto pues en el suelo, ¿verdad? Que está más fresquito. ¿Cómo mueve ese rabito? ¿Cómo mueve ese rabito? ¡Uy! 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 Mi niño, madre. ¡Uy, mi niño! Es un bebé. Es un bebelillo. Eso es un amor. Un cosoloto. Un cosoloto. Uy. A ver que yo le vea ahí puesto. A ver que yo le vea ahí. Qué bonita esta vida. Bueno, chicas, pues estoy. Bueno, ya he planteado hoy la cena. ¿Recordáis que al mediodía sobró quinoa como para invitar a los vecinos? Pues nada, he Buenas hecho. noches. Hola, FM Cantero. Pues he hecho una ensalada con eso y le he echado, pues básicamente todo lo que he encontrado en la nevera. Le he echado aguacate, tomates cherries.
maíz. Y también aquí abajo he puesto el brócol crudo, bueno, el brócoli crudo, pero muy cortadito, muy picadito, muy picadito en la Thermomix, que me encanta. Si no habéis probado el brócoli crudo, tal cual, cortado así en pequeños arbolitos, os recomiendo que hagáis una ensalada de brócol con tomatitos cherries y aderezado como os guste. A mí me flipa. Y no te quedas con hambre para nada, ¿eh? No hay la típica, es que yo con una ensalada... No, no, esto es mucho más que una ensalada. Esto es otro nivel de ensalada. Sí, 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 sí. Otro nivel. Bueno, aprovecho para hacer spam. Ahora que... Tengo un nuevo podcast, en Necosfera, así que si lo queréis escuchar, se llama Cuidado con las empresas multinivel. Ahí lo dejo. La verdad, yo lo estoy escuchando ahora, hemos cortado para enseñaros la cena, y está muy interesante y tiene mucha razón. Así que os animo a que lo escuchéis porque está interesante. Y bueno, FM Cantero siempre haciendo amigos, ya sabéis. Bueno, bueno. Bueno, más que amigos, creando polémica. Alguien tiene que decirlo, alguien tiene. Y nada, esta noche no sé qué vamos a ver, porque la serie del zoo a ti no te ha gustado mucho, ¿no? No me ha terminado de enganchar, porque anoche encontramos una serie en Netflix que era de animales, o sea, se llama Zoo. Y resulta que es como la rebelión animalística contra los humanos. Y no sé, a mí no... No, a Bichito no le estaba gustando mucho. A mí sí que me gustó bastante, pero es verdad que estamos con sequía de series. Yo estoy viendo, bueno, una serie que es infinita, que es Falling Skies, que es como una especie de V, la de los visitantes, la de una invasión extraterrestre. Es malísima. La tengo exclusivamente para correr. Me la pongo en la cinta y como eso es todo el rato tiroteando alienígena, pues me entretengo. Luego estoy viendo Sobreviviendo a Escobar. Yo empecé a verla y digo... A ver, es como si fuera el patrón del mal, o sea, no tiene el punto cómico, que es verdad, aunque sea tragicómico, pero es cómico, que tenía el Escobar. Es el final, cómo intentan los sicarios de Escobar pues seguir sobreviviendo, porque claro, había un montón de luchas de cárteles. Me gusta por el contexto histórico, porque se ve cómo surgen las guerrillas, los paramilitares, pero es verdad que no tiene nada que ver ni con narcos ni con el patrón del mal. La de Teenagers, la de Reino, esa para... Pero Teenagers no se llama. A ver, nosotros que lo llamamos Teenagers, porque es que es María de Escocia, pero con la... ¿Pero cómo se llama? Se llama Reino. Reigns, eso. Es que yo le llamo Teenager porque la... O sea, visten como del siglo XXI, pero en un escenario medieval. Y es... Y pues, los chicos eran muy teenagers. Los que tengáis mi edad, ¿acordáis de Sensación de Vivir? Bueno, pues como Sensación de Vivir, pero... con un traje largo. Exactamente. Pero, curiosamente, engancha. Sí, sí, está gracioso. Y esa la tenemos para verla al mediodía mientras comemos. Sí, pero sería amable, digamos. Así que nada, si tenéis sugerencias de series, por favor, dejádnoslas en los comentarios, porque nosotros no paramos de contaros aquí nuestras golosinas de Netflix, ¿eh? Y ustedes no me recomendáis ninguna. ¿Cuál es vuestra favorita? Que yo no haya visto, claro. Novedades, queremos novedades, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, pues eso, que vamos a comer, anda. Venga. Que tengo muy hambre otra vez. ¿Hay hambre? Vaya pelos y vaya modelitos que saco, Bueno, chicas, hoy otra vez FM Cantero se ha quedado viendo una peli en el salón. Y yo me he venido arriba, mirad cómo está Romeo, súper agobiado otra vez. Así que yo me subo al estudio, bueno, me he subido a poner un vídeo a subir, porque normalmente ahora lo que hago es que... pongo a subir los vídeos por la noche, así por la mañana ya están listos. Y nada, me pongo en la habitación con el aire fresquito. Y así Romeo también se relaja un poco porque está muy agobiadillo. Mira. Romeo, ¿estás muy agobiado, vida?
habéis visto, ¿no? Mi pobre bebé. Pues nada, eso. Pongo el vídeo a subir y me voy a la cama. No sé si a ver YouTube o a ver un poco la tele o no sé. A ver qué hago. Bueno, chicas, llevo un rato viendo la tele y creo que me voy a quedar ya dormida. He encontrado una... A ver... He encontrado una serie así graciosa en Netflix que se llama Érase una vez. Es un poco así como fantasiosa, de cuento de hadas. Y la verdad es que para coger el sueño, muy bien. Chicas, aprovecho para despedirme aquí y nada, os mando un beso gigantesco. Y nos vemos mañana.